Pastor Ozzy with HPM Missions Ministry, and we're on our way to an elderly home where they house elderly people who have been abandoned on the streets. And as you can see, all this luggage, we have a whole bunch of towels and bed sheets and toothpaste and cosmetics for them. And we're also going to go there and probably do some work on the premises. So we're ready, man. We're ready to come out here and bless Guatemala. The reality is that we're being blessed double than what we're bringing. Bienvenido, mi soldado, bienvenido, mi soldado, bienvenido, mi soldado, nombre Jesús. One of the things that they need the most here is mattresses. You can see that they go through them like often. Before we came here last year, they used to wash all these clothes by hand in a water basin. So we came and installed washing machines for them. And now at least they're able to wash on a daily basis and get things done. This is one of the men housing units. I see they have mattresses. Yeah, but they go through them. Yeah. This is one of the, so they stockpile as many as they can. This is where they feed 52 elderly. And as you can see, they only have four tables. And they feed 52 people here. So most of these ladies and gentlemen, they pass on here. They die here because there's no family. So from here, there's no other stop. This is their last final resting stop. And as you can see, it's not conducive to quality of life. We're here at the nursing home. We went out and bought some sandals. They're called chipotes. They're like waterproof, and they come in all sizes, so everybody will be able to get a pair. There are 54 people here, 54 elders, and we bought over 60 of them, plus the company gave us like another 20. So we're going to be able to put shoes on their feet. Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted and higher. Be lifted, be lifted higher, higher. Children's Hospital right now. Donating some toiletries to them, some towels, some good stuff. Hope they're gonna put to good use. I mean, they're doing some work here, and it's pretty sad what we're seeing now. Like, back home, we complain about spirit and these other things, man. But if you complain about home, you gotta come check this out, guys.
¿Cómo están? Dios les bendiga. Le habla Leslie Méndez de Vera desde aquí de Guatemala, de Casa del Alfarero. Bendiciones para todos ustedes allá, agradeciéndoles mucho las donaciones que han dado y que ustedes puedan darse cuenta que todo se está canalizando de la mejor manera para que la bendición llegue a donde es necesario. Acabamos de ir a entregar al asilo con el pastor Ossi y su equipo de trabajo. Bendiciones a todos. Sabemos que ellos son el reflejo de ustedes allá. Entonces, ahora nos venimos al Hospital Nacional de Mazatenango, Xochitepéquez, donde se está entregando lo que ustedes han recaudado allá como pueblo de Dios. Son toallas, estábamos viendo desodorantes, sábanas, pañales. Y pues que ustedes sepan que todo lo que ustedes están dando está llegando al necesitado. Y que no podemos agradecerle, pero hay un Dios poderoso que dice que Él da a cada uno conforme haya sido su obra. Así es que su recompensa viene, pueblo de Dios, bendiciones. Y necesitamos que ese sentir en ustedes siempre esté latente. Aquí se necesita mucho, batitas, toallas, sábanas, jabones, de mil maneras. La que ustedes quieran apoyar, pues aquí se necesita de una gran necesidad en el pueblo guatemalteco. Y desde ya soltamos bendiciones para ustedes y les esperamos en noviembre. Hasta luego. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras, y mi destino. Mi nombre es Ruth Trujillo, soy la directora del hogar de Niñas Esperanza Renovada. Trabajamos con 30 niñas, ahorita tenemos actualmente 15, pero siempre están entrando y saliendo. Aquí las necesidades más frecuentes es el pago de luz, pago de colegiaturas, la comida, los útiles escolares, zapatos al inicio de cada año y también necesidades, ¿verdad?, como de psiquiatría, porque tenemos algunas chicas que las tenemos que llevar con el psiquiatra por problemas que han generado todas las secuelas de la violencia que han vivido. Talk about the girls' orphanage that we went to. It was a lot less girls than what I saw the last two trips. And what we did was we changed all of the light bulbs in the facility, and we had a clown come for them. We had cake, games, piñatas, and all of that. It was a really exciting experience to see the girls with smiles on their faces, especially when we gave them pollo campero, which is kind of like a KFC down there. Chillin. Por volverte a escuchar, solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. Worth of work, 90 kids. Recuerda dónde fue el lugar. Dios bendiga a todos los hermanos que van a ver este video. Aquí estamos en lo que es el terreno de Iglesia Casa del Alfarero de Chicacau. Queremos contarles que ahorita, gracias a Dios, se ha estado trabajando fuertemente con el propósito de salir avante con el pago de este terreno para luego construirle casa al Señor. Le damos gracias a Dios porque Dios, por su gracia, ha traído un crecimiento muy hermoso. Quiero contarles que con mi esposa llevamos 7-8 meses de estar acá pastoreando. Iniciamos casi con 35 hermanos. Dios ha sido bueno. Que gracias a Dios ahorita estamos casi de 170, 180 hermanos ya. Y hay una buena cantidad de niños también que cada día de servicios están atendiendo
sembrando en ellos la buena semilla de la palabra del Señor. Entonces aquí estamos, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, y es parte de lo que Dios está haciendo aquí en este bello país, aquí en Guatemala. Amén. No, te lo compro, te lo vendes.